En las últimas horas, Israel decretó oficialmente el estado de guerra tras la escalada con el grupo Hamas. Las autoridades del país que dirige Benjamín Netanyahu han dicho que el conflicto será largo y desafiante. Ojo, porque se está informando que hasta la hora que estamos grabando el video, el número de personas que han perecido desde ambas partes involucradas superan las 1000. Se dice y se ve a través de los canales que lo están transmitiendo en vivo que la situación se ha extendido hacia la frontera con el Líbano. Se hablan que han aumentado los lanzamientos de los misiles desde la franja de Gaza a Israel. Como se lo repito, luego del decreto del estado de guerra por parte de Israel, han dicho desde el mismo Ministerio de la Defensa que se opta por realizar operaciones importantes y a nivel de la situación. De otro lado, el grupo Hezbollah le ha dado su respaldo a Palestina, anunciando en las últimas horas que todo el equipo y el arsenal que tienen está del lado de los palestinos que luchan por su libertad. Hace pocas horas el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha dicho que ya se ha iniciado oficialmente la guerra en contra de Palestina y dice que la guerra será larga y difícil y que se avecinan días difíciles para el pueblo judío. En ese sentido, escuchen amigos, porque el primer ministro de Israel ha dicho y ha pedido a los israelitas que moran en la franja de Gaza a que salgan de sus hogares a resguardos seguros porque la respuesta va a ser fuerte. Estas fue las palabras en las últimas horas que ha emitido el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Todos los lugares de esta ciudad del mal en los que jamás se prepara, todos los lugares en los que jamás se esconde, desde los que opera, los convertiremos en ruinas. Le digo a la gente de Gaza, salgan de ahí ahora, porque estamos a punto de entrar en acción en todas partes con toda nuestra fuerza. Un nuevo factor o elemento que ha intentado mediar en la situación en las últimas horas es el país de China, reiterando que está con mucha preocupación por la situación, es decir, la intensificación de la violencia, dicen desde Beijing, y dejando claro China que la solución de los dos estados es necesaria para Israel y para Palestina. Y China le está pidiendo a Israel y a las Naciones Unidas la opción de la creación de un estado palestino que sea independiente, así como Georgia, Egipto, países árabes e incluso Rusia ha pedido el cese de fuego en las últimas horas. Desde la Organización de las Naciones Unidas dicen que está intensificando los esfuerzos para la mediación en la situación que se viene presentando en las tensiones entre Líbano e Israel para evitar una escalada entre estas dos naciones y que agrave aún más la situación, todo porque se teme que se profundice el tema entre Líbano e Israel por los ataques en las últimas horas en la frontera a facciones del grupo Hamas. Israel dice haber recuperado 29 zonas que estaban siendo controladas por Hamas. Quiero decir una cosa, Hamas ha abierto las puertas del infierno en la franja de Gaza. Por su parte, el grupo Hamas dice que está controlando más de 100, según lo que están reportando el Ministerio de la Defensa de Israel. Han dicho que han tenido que atacar la zona fronteriza con el Líbano porque allí se registró un ataque con mortero hacia zonas de Israel. Según el comunicado por parte de las fuerzas de la defensa de Israel, y que atacan mediante drones que ya lo vienen haciendo, y por eso están haciendo desde varias naciones los esfuerzos ingentes para que esto no escale de una forma más regional. El portavoz del ejército ha confirmado la muerte de 400 milicianos. Hay docenas de detenidos. Denuncia las atrocidades de Hamas con la población civil y lo califica de crímenes de guerra. Y adicional, amigos, existe la siguiente pregunta que muchos en las redes están haciendo. ¿Cómo los organismos de inteligencia de Israel no previeron una acción de esta magnitud por parte del grupo Hamas y que hayan fallado de una manera tan grave? Incluso muchos evocan el Yom Kippur, que fue hace 50 años. Desde medios como Bloomberg a nivel internacional han reseñado en las últimas horas que el ataque de Hamas es uno de los mayores fracasos de la inteligencia de Israel desde la guerra del Yom Kippur desde 1973, mientras que otros medios señalan que Netanyahu lo tildan de imprudente y de ser el causante de la guerra entre Israel y Palestina. De otro lado, desde el país norteamericano han dicho que desde el gabinete de Netanyahu han solicitado una nueva ayuda militar para Israel. A esta hora siguen los enfrentamientos en 8 localidades que están en la frontera con Gaza e Israel. Según medios internacionales, decenas de tanques van a reforzar el ejército y a la policía de Israel. Israel ha desplegado tanques junto a la franja de Gaza mientras sigue bombardeando las ciudades gazatíes. Y se siguen escuchando las sirenas en toda la frontera. Son más de 5.000 cohetes que han sido lanzados en las últimas horas por parte de Hamas. 150 de ellos han impactado Tel Aviv. Precisamente hablan que el sistema Iron Dome, o conocido como el escudo o la cúpula de hierro en Israel, ha evitado que las cifras de pérdidas humanas sean mayor allí en el pueblo judío. Pero aumentan los bombardeos.
bombardeos contra los puntos donde están las facciones de Hamas. Es por el momento lo que tenemos en información y seguiremos más pendientes de detalles importantes en esta situación entre Israel y Palestina, y se las presentaremos aquí en Noticias de Última Hora y Noticias Internacional en Mundo.